Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este video voy a contestar a un amigo del canal que en el video de cómo cambiar los settings de eFootball me comenta, me dice que me pregunta, ¿cómo cambio los botones de las teclas? Claro, yo en este video puse la ruta por la cual llegas a los settings de eFootball. Entonces él me pregunta ahora cómo cambiar las teclas. Entonces doy por hecho y acá estábamos conversando ayer de noche ahí y doy por hecho que es en el teclado, no con mando. Y le puse, tendría que subir video luego. Me dice, lo espero con ansia, jajaja. Ja. Lógico. Y bueno, acá tengo ya la carpeta donde están los settings. Los voy a abrir y te voy a mostrar. Y ya de paso un saludo a, bueno, Gamer ZX. Un saludo a Gamer ZX, muy buena onda. Y ahora cuando se abran los settings te muestro que es muy sencillo. Espero responder así con este video tu interrogante. Y si no, bueno, estamos conversando como siempre hacemos aquí en mi canal. Si ves acá está este apartado aquí donde dice teclado. Es darle ahí. Y vas a quedar visualizando el mando. Y simplemente tenés que dar clic sobre el botón que querés asignarle una tecla. Le das clic. Y yo ese lo tengo para patear, ¿no? Con la A. Y así en todos los botones. Es tan sencillo como ese. El pase yo le doy con la X en mi teclado. Y en fin. Yo lo juego por defecto, pero de repente vos te queda más cómodo, yo qué sé, patear con la D, patear con la C, no sé. Y bueno, es tan sencillo como eso. Le das clic y tocas la tecla que querés asignarle y ya va a quedar. Espero haber respondido a tu pregunta y será hasta el próximo video y bueno, nos... Y conversamos en los comentarios, como siempre. Bueno, que pasen bien. Hasta el próximo video. Chau, chau.